la bienvenida a mi canal principal, donde les comparto el arte de tejer en la técnica de dos agujas. En esta segunda parte del video vamos a aprender a realizar este cuello tipo smoking. Como bien saben, en el video anterior les había dejado de tarea que tejan los 110 hileras de la puntada. Si no saben dónde ubicarlo, el primer video en la cajita de descripción estaré dejando el enlace. Sin más decir, nos vamos a cómo realizar este precioso cuello. En el video anterior les había dicho que hay que tejer 110 hileras desde la pretina. Como pueden ver, yo tengo acá 110 hileras, aquí donde que está el marcador son 100 y de aquí tengo 10 hileras más, 2, 4, 6, 8 y 10. Ahora lo que vamos a hacer es proseguir a separar la sisa para empezar a trabajar el cuello y tenerlo. Para esto voy a tejer como corresponde mis puntos hasta el otro extremo y que me sobren, igual que en la espalda hemos trabajado, que me sobren 5 puntos. Como vieron, aquí tengo los 5 puntos. Vamos a pasarle a una lanita o a un marcador los 5 puntos para dejarlo en suspenso y poder trabajar lo que es las mangas. Hago ahí y aseguro. Ahora voy a tejer por la parte del revés de mi tejido hasta quedar nuevamente con 5 puntos al otro extremo. Como ven, aquí también tengo los 5 puntos y lo mismo voy a hacerlo que al otro lado. Voy a pasar estos 5 puntos en suspenso para trabajar la sisa. De esta manera, y aseguramos para que no se nos zafe los puntos. Como ven, tengo en ambas partes separado y ahora vamos a trabajar el cuello desde aquí de la mitad. Aquí he anotado que aquí era mi hilera número 110 y ya tejí dos hileras, porque para arriba recuerden que vamos a tejer de la sisa a hombro de 60 hileras. Entonces voy a tejer hasta el centro como corresponde la puntada. Después del marcador he tejido hasta donde que está aquí. Y esto voy a pasar para este lado. Y voy a proseguir a tejer los puntos al lado revés. Esto al lado derecho. Y esto sí voy a tejerlo al lado derecho. Y aquí voy a hacer una disminución en esta parte de acá con estos de aquí. Vamos a empezar a disminuir cada vez que vengamos por el lado derecho de nuestro tejido hacia este lado. O sea, una disminución hacia el lado derecho. Tejo un punto, dos puntos al revés. Y este sería uno de los delanteros. Y me voy a dar la media vuelta. Vean que está justo en el centro. Y me voy a dar la media vuelta y voy a tejer. Y a los puntos, cómo se presenta. En otras partes estoy a la mitad de la cantidad de los puntos. Ya estoy nuevamente en el derecho, he tejido hasta aquí, hasta donde corresponde. Voy a tejer este punto de aquí normal. 1, 2, y aquí es donde que le voy a hacer la disminución. Hacia el lado derecho. Cojo un punto más y termino con dos puntos al lado revés. Vamos a empezar aquí a hacer un cuello V, se podría decir de esta manera, y voy a ir disminuyendo hasta quedarme con 39 puntos aproximadamente, 39 a 35 puntos. Cuando voy a tener esa cantidad, nos volvemos a ver siempre disminuyendo acá un punto por el lado derecho. Como pueden ver, aquí he ido disminuyendo cada vez que he estado por el derecho hasta lograr un total de 33 puntos hasta esta altura. Ha consumido y luego he tejido normal
hasta completar las 60 hileras. Vamos a contar con cuántos puntos nos quedamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 y 33 puntos. Es ideal que se queden con esta cantidad de puntos para la talla mediano. Si va a ser una talla L, que sea más 4 o 5 puntos. Y si va a ser una talla small, también es recomendable que esté con esta misma cantidad de puntos. Ahora, yo desde la sisa, desde que aquí que hemos marcado hasta acá arriba, como les decía, tengo 60 hileras. Ahora lo que voy a hacer es tejer el otro lado. Voy a cortarle el hilo calculando más o menos la cantidad. Aquí he cortado un poquito más de medio metro para la costura y voy a pasar mi aguja al otro extremo para poder empezar a tejer el otro o delantero. De esta manera voy a pasar todos los puntos. Ya he pasado los puntos y voy a proseguir a tejer. Voy a dejar una cantidad considerable de hilo para empatar y poder tejerlo con esto el cuello. Entonces lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento que estábamos realizando en esta parte de aquí. Voy a tejer este punto de acá hacia el lado revés, dejo esto también al lado revés, dejo un derecho y empiezo a hacer las disminuciones hacia el lado izquierdo. Recuerden que a este lado habíamos hecho las disminuciones hacia el lado derecho, en este lado será hacia el lado izquierdo. Y vamos a proseguir a tejer los puntos como corresponden según la puntada hasta quedarnos nuevamente con 33 puntos. Como pueden ver aquí, ya hemos hecho los dos lados, hemos hecho la disminución correspondiente hasta quedarnos con 33 puntos a ambos lados y hemos tejido la misma cantidad de hileras desde la sisa hasta el hombro, eran 60 hileras. Ahora lo que vamos a hacer es unir el delantero con la espalda para proseguir a trabajar lo que es el cuello. Para esto vamos a necesitar nuestra aguja lanera y vamos a empezar a coser punto por punto. Ya saben, si ustedes quieren aprender a hacer más detalladamente lo que son costuras, me pueden seguir en Instagram. Ahí tengo videos cortos donde enseño tips de costura de las diferentes formas. Entonces, vamos a colocarle de esta manera. Y vamos a empezar a coser. Si ustedes conocen otro tipo de costura o sienten que es mejor con otro tipo de costura, están en la libertad de hacerlo con la costura que más le guste. Pero en mi caso yo prefiero hacerla en esta manera. De esta manera, para poder facilitarme o tener un acabado mucho mejor. Entonces vamos a ir cosiendo de esta manera. Solo vamos a coser como si estaríamos haciendo una costura en puntada jersey, porque la espalda está en esa puntada y no es necesario seguir el orden de los puntos. Y así vamos a ir cosiendo absolutamente en los puntos y los dos delanteros. Vamos a coser los 33 puntos. De esta manera, a la misma tensión del que estábamos tejiendo. O sea, ni muy ajustado ni muy suelto. Así voy a coser los dos delanteros. Cuando terminamos la costura, lo que hay que hacer es asegurar el punto por la parte inferior de nuestra prenda para que el punto no se suelte y quede firme. Voy a hacerle un nudito de seguridad y voy a tratar de esconder el hilo
entre las direcciones de lo que es el tejido. Por aquí hago otro nudito por si se desata el primero. Y ahí dejo o corto el restante. Entonces ya tendríamos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a coser el otro lado de nuestro delantero. Para esto vamos a contar acá los 33 puntos y vamos a separar con el marcador para saber exactamente hasta dónde nos toca. Entonces vamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 y 33. Aquí le vamos a poner el marcador. ¿Dónde está? Y como nuestro hilo está a la parte interna de nuestro tejido, es lo bueno de las agujas circulares que lo voy a pasar los puntos hasta donde que está el marcador para facilitarme la costura. Como ven, hasta aquí. Entonces esto voy a jalar y vamos a proseguir a coser el otro delantero de la misma forma que habíamos cosido el otro lado. Entonces vamos a ir cosiendo a la misma tensión que habíamos tejido. Y así voy a terminar de coser este delantero para ya de una vez trabajar lo que es el cuello. Aquí ya tengo cosido la costura de lo que es los delanteros con la espalda. Como pueden ver, queda como con un cuello V. Si ustedes quieren hacerlo un cuello V, no hay ningún problema, levanten los puntos y pueden proseguirle a hacerlo un cuello V. Pero ya que estamos haciendo nosotros un cuello smoking, vamos a, según el diseño, es que vamos a tejer de esta parte para irnos, darnos la vuelta. Para esto vamos, ahora lo que vamos a hacer, o para explicarles, es empatar el hilo del que habíamos empatado acá en el cuello. Empatamos ahí. Cortamos el restante. Listo. Y vamos a proseguir a tejer con la misma aguja que habíamos, o con el mismo número que habíamos tejido. Vamos a empezar a levantar. Como ven acá, hay dos puntos de cada cadena. Vamos a levantar un punto de la parte de atrás y un punto de la parte de adelante. Un punto de la parte de atrás y uno de la parte de adelante. De esta manera. Así vamos a levantar hasta tener 30 puntos aproximadamente. Uno de atrás y uno de adelante. He levantado aquí un total de 32 puntos. Vean, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 32. Ahora vamos a tejer esto de uno por uno.
Pero acá en el punto que está hacia el lado de la espalda, vamos a enlazar este lado, enlazo y voy a empezar a tejer de esta manera. Uno para adelante y uno para atrás, y uno para adelante y uno para atrás. De esta manera. Cuando hayamos llegado acá al último, lo que vamos a hacer es coger este punto y nos vamos a ir a este lado de acá y vamos a hacer una disminución de esta forma. Bien, ahí. Luego nos vamos a dar la media vuelta. Pasamos este punto sin tejer y proseguimos a tejer normal los puntos. Uno para adelante y uno para atrás, o el uno por uno. Y aquí donde que hemos enlazado el punto, vamos a tejerlo los dos juntos, así. Esto es para tener un acabado semitubular en la parte de aquí y quede muy bonito nuestro tejido. Y ahora paso el primer punto, enlazo y prosigo a tejer normal los puntos, como está, uno para adelante y uno para atrás, o lo que son un derecho y un revés. Vean, de esta manera. Vamos a llegar hasta aquí para mostrarles cómo vamos a ir disminuyendo. Aquí llego al final y esto voy a cogerlo con la parte de aquí, por la parte interna de mi tejido o de la cadeneta, y vamos a hacer la disminución de esta manera. Y me doy la media vuelta. Si ustedes no saben cómo hacerlo esto, vamos a hacer... Antes de proseguir a seguir tejiendo, para no confundirnos cómo hacer las disminuciones, lo que vamos a hacer es recoger los puntos con la aguja de aquí, que está. Vamos a irnos a este lado y vamos a empezar a recoger un punto de cada cadeneta, ¿vean? De cada cadeneta, pero que esté a la parte de afuera, no a la parte de adentro, sino a la parte de afuera. Vean, de esta manera. Así vamos a ir recogiendo los puntos para facilitarnos. De esta manera vamos a recoger alrededor de 30 a 31 puntos, más o menos. Mira, como han visto, he recogido, pero he recogido de la parte de adentro, por eso sale esta raya. Para evitar eso, vamos a recogerlo de esta parte. Eso hay que tener mucho cuidado para que la costura sea completamente invisible y quede con un mejor acabado. Vean, ahí sí ves, vean la diferencia. Y así vamos a ir recogiendo cada punto. Ahí siempre fijándonos que sea de la parte correcta. De esta manera. Y así vamos a ir recogiendo hasta el último, hasta aquí. Y vamos a contar los puntos. Tengo 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, como les estaba diciendo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasar este punto sin tejer y vamos a proseguir a tejer normal los puntos como corresponde, del 1 por 1. De esta manera, para formar el cuello. Recuerden que el último punto se teje conjuntamente con la lazada. Esta parte de acá tejemos conjuntamente con la lazada de esta manera. Y cuando vamos a retornar por la parte interna de nuestro tejido, vamos a proseguir al azar el primer punto pasándolo sin tejer y vamos a proseguir a tejer normal los puntos hasta donde que está o los 32 puntos y vamos a colocarle un marcador para no perdernos o para saber exactamente dónde tenemos que hacer la disminución. Esto es para evitar coser. O por sí mismo se va a notar de esta manera. Acá vemos. Y esto de aquí cogemos conjuntamente de este de acá y lo tejemos. Vean, ya lo tejí ahí. Y volteamos. Volteamos el punto. Y proseguimos a tejer. Así vamos a ir tejiendo. Vean, ya empezó a tomar forma. Vamos a ir tejiendo hasta llegar hasta aquí, repitiendo el mismo procedimiento. Voy a tejer un poco más para que ustedes lo puedan ver. Como pueden ver, ya he ido avanzando, he terminado ya todo lo que es el delantero y estoy justamente aquí donde que voy a hacer la espalda. La espalda vamos a hacer el mismo procedimiento que habíamos realizado aquí, nos vamos a ir tejiendo y cuando esté aquí nos volvemos a ver para poder ver cómo está quedando. Vean, el cuello ya está quedando perfecto, esto va a ir así doblado. Y vamos a continuar tejiendo. Ver, ya tengo tejido hasta donde está toda la espalda. Y el cuello va quedando de esta forma. Esto se va a ir doblando y así va a quedar. Ahora lo que vamos a hacer es con la otra aguja que está este de aquí. Vamos a levantar los puntos de este lado. Vamos a irnos a la parte interna de nuestro tejido. Que está aquí, vamos a recoger uno de cada uno. Vamos a recoger solamente de los puntos al derecho que están. De esta manera, solo de los puntos que están al derecho. Los puntos al revés, no, lo vamos a dejar porque recuerden que hemos recogido doble punto y necesitamos solo uno. De esta manera. Y de aquí ya también empezamos a recoger de la parte de adelante. De los puntos para seguir prosiguiendo tejiendo de esta manera. Y así vamos recogiendo y en total voy a tener 30 puntos. Vamos a contabilizar. Vean que acá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30 puntos. Entonces vamos a proseguir a tejer como estábamos tejiendo. Aquí acabo de hacer mi disminución y vamos a ir tejiendo de la misma manera que estábamos haciendo hasta el momento, solo que vamos a completarle para la parte de abajo nuestro cuello.
Y aquí ya seguimos tal cual hemos estado tejiendo. Aquí, por ejemplo, vamos a tratar de que esta parte de acá, les voy a explicar cómo vamos a unir esto para que no nos quede en un hueco. Por eso voy a tejerlo. Como pueden ver, ya estoy llegando a este extremo. Y aquí es donde que estaría haciendo. Entonces voy a coger de este lado y voy a tejerlo de esta manera. Así. Pero como queda un pequeño hueco, vamos a agarrar del otro lado. Ya estoy agarrando del otro lado, así. Vamos a recoger ahí con mucho cuidado. A ver, este de aquí y este de acá. Y vamos a tejerlo. De esta manera. Luego volteo mi tejido y ahora sí, ya no me va a quedar ningún agujero ni nada por el estilo y voy a poder proseguir a tejer normal el cuello como corresponde. Cuando esté aquí al final, les muestro cómo quedó. Como pueden ver, ya terminé hasta el final. Volteé mi tejido, estoy por la parte del revés porque vamos a proseguir a coser esta parte de acá. Vamos a contabilizar aquí los 16 puntos que eran para poder coserlo. Porque necesitamos, a ver, vamos a buscar un marcador. Nos vamos a acercar acá, vamos a empezar a coser aquí. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sí, acá es 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15 y 16, que sería aquí, es donde que le vamos a poner. Estoy contando este lado, porque en este lado cada, mira, en el otro lado es doble, pero en este lado es solamente una cadenita y ahí es donde que vamos a terminar de coser y vamos a empezar a coser los puntos. Cortamos el hilo, ponemos en nuestra aguja lanera y vamos a proseguir a coser. Entonces, como pueden ver acá, vamos a ponerlo de esta manera, ahí. Para cerrar ese pequeño huequito que ven ahí, para que no quede ningún agujero ni nada. Y vamos a introducir acá. Y pasamos al siguiente, vean, de esta manera. Entonces, pasamos aquí también los dos puntos. Ahí. Luego de aquí voy a pasar arriba de esta manera y aquí voy a pasar también los dos puntos. Recuerden que hemos estado levantando dos en dos en el otro lado, por eso es que estoy haciendo de esta manera. Vengo acá y paso aquí. Y paso dos puntos de acá. Luego vuelvo acá a introducir aquí y me paso a la parte de arriba, vean, de esta manera. Y nuevamente me paso dos puntos. Luego de aquí para acá como es en la parte interior del suéter no es tan notorio
dos y suelto, vengo acá y paso a lo siguiente, ¿bien? Luego paso dos. Luego introduzco aquí y paso acá. Ajustamos aunque sea un poquito para que los puntos queden firme ahí. Y pasamos estos dos. Al momento de ajustar, no lo ajusten demasiado porque si no, se les va a romper el hilo o la lana. Ahí, de acá, y así voy a ir cosiendo. Ya llegué acá, estoy con el último punto y la lazada. Esto lo vamos a pasar los tres puntos, absolutamente los tres. Vean, lo pasamos los tres y vean que hemos llegado justo donde que está el marcador. Y justo cayó en el marcador. Aquí esto ya lo retiramos. Y le aseguramos aquí. Uno más. De esta manera. Luego acá hacemos un pequeño nudo de seguridad. Para que el punto o el hilo no se corra. Y tenga esa duración. Vamos a ir escondiendo acá entre los hilos o los puntos que hemos pasado y hacemos un nudo, un segundo nudo de seguridad y nuevamente pasamos entre los puntos para esconderlos y cortamos. Vamos a cortar. Vamos a voltear nuestro tejido. El cuello quedaría así, de la cual se va a usar doblando esta parte de aquí y esto de acá. Entonces ya tendríamos el cuello como está en el diseño o en el modelo. Espero que les haya gustado trabajar. Lo pueden aplicar en cualquier otro proyecto, como bien lo saben. De verdad, muchas gracias por el apoyo. No olviden compartir, de mandarme sus fotitos, de escribirme o dejarme sus comentarios. En verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo. Sin más decir, que Dios me los bendiga y nos vemos en la última parte del video de este proyecto o en el siguiente video.